un hecho que quedará marcado para la historia de México, el miércoles 22 de noviembre del 2023, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la reforma al artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual reconoce la figura de los denominados fenómenos anómalos no identificados. Esta importante modificación a la ley fue impulsada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien se ha destacado en nuestro país por su profundo interés y las acciones que está llevando a cabo para el reconocimiento oficial de la presencia de los extraños objetos que constantemente irrumpen en el espacio aéreo mexicano. El punto más relevante y destacado de esta modificación a la Ley de Transparencia es la que señala que no se deberá clasificar o reservar ningún tipo de información respecto a los fenómenos anómalos no identificados, y asimismo apunta que ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa, lo que significa que todo el personal aeronáutico, como lo son los controladores de tráfico aéreo, pilotos y personal en tierra, podrán hablar abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados sin temor a represalias o señalamientos que afecten su reputación y su fuente de trabajo. Así fue como el diputado Sergio Gutiérrez Luna anunció el día 7 de noviembre del 2023 esta iniciativa de ley. Y el día de hoy estoy presentando una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia, donde podamos establecer que, a diferencia de otros países, en México la información, cualquier información que tenga que ver sobre estos fenómenos anómalos que obren poder del Estado, sea totalmente pública y no esté restringida. Esta noticia histórica es el reflejo de los resultados obtenidos durante la realización de las dos audiencias públicas en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro los días 13 de septiembre y 7 de noviembre del 2023, donde controladores de tráfico aéreo y pilotos hablaron abiertamente de sus experiencias con los fenómenos anómalos no identificados. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere, lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país. Durante los 28 años que llevo ejerciendo mi labor aeronáutica, recuerdo vagamente haber recibido uno o tal dos reportes similares a los anteriores durante los inicios de mi carrera. Pero sin lugar a dudas, este 2023 ha sido un año con un elevado número de avistamientos. Una pregunta, Ángel. ¿Quiere decir con lo que nos estás diciendo que cada vez hay más actividad en el cielo de México? Sí, Jaime. Como lo dije, en alguna ocasión tuve uno o dos hace mucho tiempo, pero este año, 2023 en particular, el reporte de avistamientos se ha explotado exponencialmente. La modificación al artículo 5 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sentará un precedente único en la historia, ya que México será el primer país en reconocer la existencia de este fenómeno e irá más allá al no permitir que esta información se oculte y protegerá legalmente a los testigos. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, entrará en vigor al día siguiente, iniciando así un proceso que será ejemplo a nivel mundial.